Ernesto Walker es uno de los artistas jóvenes mexicanos que han logrado notoriedad a nivel nacional e internacional gracias a sus propuestas innovadoras. Recientemente obtuvo el primer lugar del Drawing Showdown, organizado por la prestigiosa Galería Saatchi de Londres, lo que proyectó su trabajo sorpresivamente. Sus inicios en el arte fueron en su natal Monterrey, en el diseño de joyería, de donde él mismo reconoce desarrolló la parte ordenada y disciplinada en el trabajo. Y bueno, a partir de ahí pues he estado, o sea, como que empecé a agarrar como un ritmo de ir independizándome cada vez más de la técnica, ¿no? Porque mucho tiempo estuve trabajando con esta joyería, luego mucho tiempo estuve con termoformado de plásticos, y de unos años para acá como que ya era un poco, que me parece que es como la mejor alternativa, un poco el concepto te va pidiendo qué materiales usar, ¿no? Y cómo convertirlo en una propuesta, y entonces pues ahí de repente pues hay que ir entre investigando técnicas y desarrollando algunas cosas, pues vamos a decir que ya no todo es hecho con los mismos materiales, ¿no? Y entonces como que siento que cada vez más en ese proceso de estar como trabajando iba como madurando como ciertas ideas o iba como desarrollando ciertas reflexiones, ¿no? Que pues de repente me daba cuenta que, de hecho me pasa muy seguido que tengo como esos vaivenes entre ir como en temporadas de trabajo en los que me voy muy por la técnica y luego otros ratos en los que me voy más como por esta parte conceptual. Entonces de repente empiezo como a trabajar en piezas como muy elaboradas y luego como que ese mismo como curva, ¿no? Desemboca siempre como en una cosa como mucho más sintética en cuanto al tema visual, ¿no? Y entonces de repente pues hago piezas como muy sencillas, como muy en la esencia, ¿no? Como muy más en el concepto y como que siento que se va como alimentando estas dos, o sea, estas dos como crestas y valles, ¿no? De trabajo. O sea, porque entonces hay como cierta experiencia conceptual en este tema de estar trabajando técnicas, ¿no? O sea, como que sí estás pensando algo. Y entonces de repente cuando ya lo vas madurando, pues te vas dando cuenta que puede ser mucho más sintético en los materiales y seguir conservando ese concepto, ¿no? Seguir como presentándolo, ¿no? Y entonces como que vas eliminando esa sofisticación material, ¿no? Para dejar solo como la parte pues, de lo que estás comunicando, ¿no? Paralelo a su producción artística, Ernesto Walker se ve desempeñado como el encargado del Departamento de Educación del Museo del Vidrio, así como otros cargos de gestión cultural, tanto en el contexto público como en el privado. Sin embargo, desde hace 2 años y medio, Walker sintió la necesidad de dedicarse por completo a la creación artística. Con base a esa decisión, suma actualmente 6 exposiciones individuales, 14 colectivas y 4 a nivel internacional. Desde que empecé a trabajar con esto, que yo creo que la carrera tuvo mucho que ver con este brinco como de la joyería a otros temas como un poco más, primero un poquito más formales, pero ya como no utilitarios y luego ya una onda un poquito más conceptual, ¿no? La carrera tuvo que ver en el sentido, o sea, es una carrera de aprender y de sistematizar mucha información. O sea, de hecho, como que tiene como esa fama de que es la carrera donde te ponen a leer como bestia, ¿no? Que sí, sí te pone a leer como bestia. Y como es una carrera como muy orientada a las humanidades, o sea, el contenido es, o sea, se reparte entre historia, sociología, antropología, ciencia política, literatura, ¿no? Entonces como que todo esto, pues de alguna manera, todavía ahora siento que, análisis del discurso, semiótica, todo esto siento que me dio como esa parte como intangible de mi trabajo, ¿no? O sea, todo ese como bagaje de reflexiones y todo eso es como vamos a decir como sensibilidad humanística, ¿no? Que la verdad es que, o sea, yo sí la siento como muy valiosa en lo que hago, ¿no? O sea, porque de repente me preguntan que pues, si pues ya no hago lo que estudié y ahora hago esto, ¿no? Y para mí pues es como un poco, o sea, no hay esa separación, ¿no? Y pues ahí sí lo que tuve que yo desarrollar por mi lado pues fue la parte como de los lenguajes donde pues ahí eso es lo que realmente, o sea, lo que
pues, de, finalmente no lo estaba viendo en mi carrera, ¿no? Y eso lo tuve que hacer, pues, como yo por mi lado, y ahí es, pues, como hacerte de otro tipo de lecturas, practicar tú por tu lado, ¿no? Estar como tomando algunas referencias. En el bagaje cultural, la teoría, la imaginación o el aludido clic, encontramos influencias en el trabajo de ese joven artista que pueden estar en renglones totalmente disímiles, pero de alguna forma, unidos por un principio, la trascendencia y la solidez en la ruta crítica de los proyectos. Podríamos decir que hay una influencia importante en trabajos de arquitectura, ¿no? O sea, como que me clavo mucho en... O sea, tengo muchas referencias que son de arquitectura, ¿no? Eso como que podría ser tal vez un común denominador por ahí, ¿no? Pero en general, pues como... O sea, trato de estar como viendo referencias de todo tipo, ¿no? Obviamente, pues no todas me hacen como el mismo clic y pues no todas como que las guardo como tanto, ¿no? Pero como que me gusta mucho... como, o sea, estar tomando referencias como de propuestas sólidas, ¿no? O sea, aunque no sean como más o menos el mismo estilacho que yo uso, ¿no? O el mismo tipo de trabajo, o las mismas técnicas, o la misma temática, pero que sean trabajos que tienen como esa trascendencia y esa solidez como en la ruta crítica de los proyectos, ¿no? Entonces, pues ahí, pues, te digo, hay como muchas referencias de muchas cosas. Pero yo creo que lo que me hace que tengo muchas referencias de arquitectura es que pues, casi siempre son como proyectos muy grandes, ¿no? Y que tienen como mucha trascendencia también en el tema de todas las decisiones que se toman y de todas las implicaciones que tienen para los usuarios de ese espacio, ¿no? O sea, finalmente están como construyendo una dinámica, ¿no? Además de toda la parte visual y de toda la parte como de materiales y de retos técnicos y todas otras cosas que tiene su valor escultórico también, ¿no? En 2011, Ernesto Walker obtuvo el primer lugar en el Drawing Showdown convocado por la reconocida galería londinense Saatchi con la pieza Black Diamonds. Serie de 12 dibujos a tinta que grafican mediante diseños geométricos tiroteos ocurridos en México durante el 2010. Por cada mes, Walker traduce a una imagen abstracta los impactos de bala ocurridos en dichos enfrentamientos. El periodista cultural Cristian Núñez explica que el concepto de los diamantes representa este momento de crisis como un proceso social, capaz de generar experiencias de valor para la maduración de la ciudadanía, evitando la crudeza de la imaginería habitual, una visión inteligente y sofisticada sobre el caos y la violencia del país. Bueno, pues la experiencia fue muy interesante, no nada más a nivel artístico, sino también como a nivel personal, ¿no? O sea, tuvo que ver un poco con este... como con esta actitud ante el trabajo, ¿no? O sea, porque por un lado pues, tienes como esta parte obviamente motivadora de recibir un reconocimiento, de tener como cierto eco, ¿no? De tu trabajo, pero por otro lado, pues también tienes que asumir como cierta responsabilidad. Entonces ahí hay como una cosa como de sintonía y de pues como de ir madurando un ritmo de trabajo, ¿no? Como una disciplina. O sea, bueno, desde el principio la motivación de la pieza fue personal,
porque, pues bueno, en Monterrey pues vemos que la situación pues no es como muy calmada últimamente, ¿no? Y en mi caso pues he tenido algunas experiencias por ahí como cercanas con esos temas, ¿no? Entonces, de alguna manera, tal vez no la primera vez que tuve una experiencia así, pero sí fui como gestando esta como necesidad de hablar de, o sea, como de abordar desde mi trabajo la temática de la violencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues, por un lado, pues o sea, como la perspectiva que yo trataba de, o sea, como de proponer de este tema, pues era como algo no tan destructivo o no tan triste, ¿no? O sea, porque luego siento que de repente, o sea, cuando hablamos de temas de violencia, de temas de, pues de esto que está pasando en el país, ¿no? De narcotráfico, de armas de fuego, ¿no? Como que siento que hay como una tendencia a hablar del tema desde un punto de vista que conserva esa parte violenta, que conserva esa parte triste, esa parte trágica, ¿no? Y entonces, pues a mí me parecía que si yo iba a hablar de eso, pues de alguna manera tendría que procesarlo, ¿no? O sea, como convertirlo en algo, ¿no? Vamos a decir, como la hipótesis del proyecto, pues es que lo que está sucediendo pues no es más que un proceso de acuerdo social, ¿no? O sea, finalmente, pues esto no puede desembocar más que en una, o sea, en un, o sea, es vamos a decir, como el reacomodo de capas tectónicas, ¿no? O sea, esto tiene que naturalmente desembocar en una, o sea, en un nuevo acuerdo, ¿no? O sea, una nueva forma de convivencia, ¿no? Y obviamente, pues esto habla también de que está pasando por un, o sea, se está pasando por un proceso de madurez como sociedad, ¿no? Lo que es y lo que deja de ser, lo que no cambia pese a que parezca haber desaparecido, lo que migra de un lenguaje a otro, lo nunca visto pero obvio. Así, con paradojas e interrogaciones, refiere a la periodista cultural María Teresa Mezquita, Ernesto Walker propone una colección de obra que se materializa en una suerte de experimento conceptual, que tiene la intención de despertar en el espectador la reflexión y el cuestionamiento. Aunque sigo haciendo proyectos y sigo trabajando como en piezas en las que hay mucho de técnica y están como muy elaboradas, como que cada vez más le he agarrado como mucho valor, ¿no? A los proyectos en los que el trabajo, o sea, como lo intensivo del trabajo está como en la parte de la reflexión, ¿no? Y que cuando resulta en un objeto como muy sencillo o como poco procesado, vamos a decir, pues que no sea por una solución como simplificada, sino porque esa es la solución, ¿no? O sea, como que me gusta mucho cuando maduras un concepto o cuando desarrollas como un discurso en el que un objeto sencillo es suficiente para expresarlo, ¿no? O sea, como que me gusta como ese, jugar con ese valor del objeto, o sea, que ya trasciende como un valor artesanal, ¿no? Y me gusta jugar como con esa economía de comunicativa, ¿no? O sea, como o sea, me gusta cuando queda claro en pocas palabras, ¿no? Así. Ahí también me late como un poco sí jugar con esta cosa como de generar valores intangibles, ¿no? O sea, de estirar como un poquito el pues inclusive hasta el valor económico que puede tener una pieza, como de hecho la exposición tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, como de ir obteniendo nuevos valores
o nuevos significados a partir de, como de ciertos experimentos de, o sea, como intangibles, ¿no? O sea, como la pieza esta de, bueno, como la de Control Z, ¿no? Que pues finalmente pues, son dibujos que parecería que lo que estoy haciendo es como, o sea, bueno, en principio el experimento pues implica deshacer el dibujo, ¿no? Y sin embargo, pues en el concepto que estoy trabajando, pues esta cosa de deshacerlo pues se termina convirtiendo en una cosa como de pasar un paso más adelante, ¿no? O sea, como de trascender la obra, ¿no? Como a una forma diferente, y entonces un poco sí estirar el valor, sí hacerlo un poquito menos académico, ¿no? O sea, jugar como con esa cosa de, o sea, un poco de entre el valor del concepto y el valor del objeto, ¿no? Control Maceta es un proyecto que experimenta con la forma en que percibimos la existencia y la esencia de una obra de arte, así como de las implicaciones conceptuales de sus posibles transformaciones. Y es que, como revela Cristian Núñez, Control Z plantea la aparente eliminación de la imagen como una forma de trascendencia y de evolución de la obra antes de su desaparición. La obra parte del dibujo a lápiz como pretexto del proceso, toda vez que es una técnica con una gran tradición artística, así como reversible en su aspecto tecnológico. Uno de los conceptos que, o sea, que están como constantes en mi trabajo siempre es como este tema de la casualidad, ¿no? Como de lo accidental y de cómo de lo accidental y de lo casual se construyen significados, ¿no? Y entonces, me gusta vivirlo personalmente, ¿no? O sea, en el tema de encontrarme con ciertos materiales, encontrarme con ciertos temas que además de que puedan tener como cierto potencial o que se me puedan ocurrir como algunas cosas, tienen como ese valor de casualidad, ¿no? Como ese encuentro casual, ¿no? Hay una relación dialéctica entre lo accidental y lo significativo. En la medida en que la gran mayoría de las circunstancias que conforman nuestro contexto están dadas por casualidad y no pueden ser elegidas expresamente. El azar se convierte entonces en un motor fundamental para la narrativa cotidiana. Bonus Tracks, exposición de Ernesto Walker en Humacay, reúne 8 proyectos realizados de 2010 a 2012. Cada trabajo comienza con la definición de un proceso que da la pauta y establece una forma de aproximarse a la realidad. Bueno, yo creo que la idea central de esta exposición tiene más que ver con relecturas y con construcción de valores como intangibles. Estar trabajando con ciertas estructuras y reinterpretarlas. O sea, me gusta como pensar también en la exposición, ¿no? Porque siento que mucho de, o sea, en medida que estamos hablando como de, pues otra vez de esta cosa como muy de percepción, muy como de intangibles, ¿no? De comunicación y de algo que es como muy sensible, pues entonces siempre trato de ponerle mucha atención también a la presentación de las piezas, ¿no? O sea, como que pues una pieza bien hecha pero mal presentada pues le puede demeritar mucho, ¿no? O sea, tampoco es que se convierta en un mal trabajo, pero sí viene ahí como un complemento, ¿no? O sea, sí viene como un trabajo después del trabajo que tiene que estar bien hecho. Y entonces, pues trato, bueno, tiene que estar bien hecho, pero además tiene que estar como te tienes que sentir a gusto, ¿no?
Entonces, pues desde que estuvo la propuesta de la exposición esta, pues traté de pensar las piezas en función del espacio, de pensar en una distribución de obras que hiciera un poco como un recorrido, que hiciera como una narrativa, ¿no? Que no fuera muy cargado, que no fuera muy ligero, que no fuera, o sea, que se complementaran entre las piezas, que hubiera como cierto ritmo de información, ¿no? O sea, que puedas como tener un descanso entre cada pieza. Y bueno, pues ahora que fuimos a ver la sala, pues, o sea, yo me siento como muy a gusto con el resultado, ¿no? Entonces, pues sí me interesaría que pues la gente que visite la exposición pues un poco vaya como con una mente ligera, ¿no? Como con una mente así, como pues con ganas de, pues de, o sea, de recorrer la exposición, ¿no? Y finalmente, pues yo creo que eso, o sea, ese como esa tranquilidad, ¿no? Como esa, o sea, ese relax de poder como ir a una exposición y pues muchas veces, aunque tal vez no captes exactamente lo que yo quería decir y no tengas así de, pues va a desencadenar ideas, va a desencadenar ciertas reflexiones, va a provocar como, o sea, como cierta construcción de valores, ¿no? Que puede ser positivo o negativo, pueden igual decir que pues, lo que yo hago pues, no les gusta, ¿no? Sin embargo, ya hubo como una construcción ahí de ideas que te hace, o sea, que te hace justificar por qué pues, tal vez no te latió tanto ese trabajo o algo así, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que más, o sea, que se creen reflexiones, ¿no? En la exhibición también podemos encontrar una serie de trabajos con los que se busca revalorar la relevancia histórica y biográfica de los documentos, pero no de cualquiera, sino de los generados diariamente por nuestros hábitos de consumo, instructivos, tickets, facturas o notas, pues cada uno de ellos ofrece pistas sobre nuestros hábitos y contexto. O sea, cuando empecé a hacer eso yo estaba trabajando originalmente con papeles blancos, ¿no? O sea, papeles normales, estaba jugando con geometría y entonces pues justo resultó que en mi casa pues empezaron como a desechar, como a depurar el archivero de la casa, ¿no? Y empezaron a salir pues todos, o sea, muchos instructivos, empezaron a salir como comprobantes de pago de, no sé, el instructivo de la televisión que yo tenía cuando era niño, ¿no? O el instructivo de la lavadora que se compró, de la primera lavadora que yo tengo memoria, ¿no? De mi infancia. Los comprobantes de pago de esas cosas, ¿no? Y entonces como que, o sea, esos papeles primero los recogí por nostalgia, o sea, como por darles ese valor de documento, ¿no? Y que digo, ya no tenía como una validez legal o ya no servían para, o sea, pues esa lavadora ya ni existe, ¿no? La tele tampoco, así. Pero a mí me pareció que tenían como esa otra parte como un poco biográfica, ¿no? Y además, me gustaba de esta onda de rescatar papeles que están rescatando también como cierta historia en el documento, ¿no? O sea ciertas texturas, colores, si está maltratado el papel, ¿no? O sea, hay como cierto paso del tiempo que se refleja en el papel que hace que ese papel sea único. Entonces, como que me gustaba como ese combo de valores que le encontraba a los papeles y, pues, de hecho, ni siquiera tengo fotos de todos, ¿no? O sea, hice toneladas de tickets y facturas y de todo lo que me encontré de... Así, la reinterpretación abstracta que hace Walker de estos efímeros papeles nos lleva a una nueva estructura, una especie de grafismo que arroja una geometría condicionada a las palabras, contenido y puntuación del texto. El dibujo no es sino una construcción irrepetible que existe de manera latente en el documento
y que es traída a la luz por medio de estas lecturas alternativas. Por otra parte, Loud and Clear se puede decir que es un dibujo multisensorial conformado por una serie de 11 obras que experimentan con la búsqueda de puentes entre la música y el dibujo como lenguajes artísticos. O sea, bueno, primero me encontré esta maquinita que es un juguete, ¿no? O sea, me lo encontré en una tienda de juguetes para niños, ¿no? Y me acuerdo que justo cuando vi esa máquina me imaginé exactamente lo así. O sea, en ese momento me vino así como el proyecto completo, ¿no? Entonces lo que hice fue trabajar con dibujos, tomando decisiones de dibujo. O sea, como que tomé, o sea, traté de jugar con mi geometría con composiciones visuales, ¿no? Y entonces después, o sea, ya que había tomado esas decisiones, como vamos a decir, sin pensar en sonido, entonces lo que hice fue como buscar la correspondencia de las líneas de los dibujos con las notas musicales de las partituras, ¿no? Y entonces, o sea, todas las correspondencias las iba marcando con perforaciones, que es como funciona la maquinita. Y entonces, finalmente, cuando lo reproduces en el juguete este, lo que estás obteniendo es como una versión auditiva de una composición visual, ¿no? Y luego, pues ya digo, la presentación esta que tiene como su estuche, pues me latió como esta onda entre, o sea, como un poquito nostálgica, ¿no? Porque también te remite como un poco como un instrumento musical, pero un instrumento como de esas cosas, o sea, como de esas cosas que tienen como los abuelos, ¿no? Uh-huh, sí. Que siempre son como cosas como bien valiosas y que duran toda la vida, ¿no? Uh-huh. Y que siempre están como bien hechas, ¿no? Y entonces como que esta caja pues un poco trata de darle como esa vibra, ¿no? Como entre instrumento musical y entre como algo permanente, ¿no? Duradero, así. Walker busca generar la reflexión y remarcar nuestra capacidad para conferir valor a lo accidental y hacer de las casualidades eventos significativos, el orden del desorden. Sean palabras en un documento, puntuaciones del texto, intersecciones de líneas o la ausencia de ellas, todos aportan datos cuya reinterpretación deviene nuevas significaciones y les confiere otro valor, un bonus track. En ese sentido, textos, imágenes, sonidos y objetos son recompuestos convirtiendo la forma en fondo.